Bueno, arranca el día de recarga. Voy a mostrar las comidas que estoy comiendo en el día. La primera de todas es dos galletitas. Me gustan un montón estas galletitas de avena con arándanos, que sí están congelados, pero igual te los comes bastante fácil igual. Con 100 gramos de uva, 100 gramos de arándanos, 20 gramos de granola, 30 gramos de queso untable Casan Creme Light, un poco de mate. Se me quedó sin batería el celu, rápido, con 5% de batería. El buen batido proteico y a meterle, que recién arranca el día ATR. Bueno, segunda comida o snack, mejor dicho, gelatina, que no tiene casi nada de calorías, pone 8 calorías. Y 20 gramos de castaña de cajú, deben tener 100 y pico de calorías, con un poco de mate y a seguir haciendo el paso. Ahora sí, segunda comida real del día, 40 gramos de batido proteico de sour cookies and cream, que es muy buena para cuando estás haciendo definición, comprarte proteínas de distintos sabores para que sea más variado, porque si no, por lo menos yo que tomo muchas proteínas, tenerlas de distintos sabores está bueno para que no sea tan lo mismo. Y después acá tengo avena, que otra clave de la avena es agarrar y hacerla con tiempo, cosa que te quede más compactada y le da una consistencia más cremosa y rica que cuando la haces caliente. Tiene arándanos, tiene semillas y un poquito de Nutella. La verdad que fiesta increíble, te llena un montón y no tiene tantas calorías, así que eso. Bueno, ahora después son más o menos las 11:30. Y me pintó meter un pancito con dulce de leche, que tiene muy pocas calorías porque puse solo 10 gramos de dulce de leche y el pan tiene 20 gramos, así que son 83 calorías, lo estoy viendo ahí en MyFitnessPal, con un poquito más de mate y eso. A veces está bueno no comerse todo de una y poder ir espaciando un poco las cosas y puedes agarrar y hacer las cosas así, chetas. Porque después te da después te da hambre y no, te juro que es una paja llevártelo comido todo, así que por lo menos a mí me funciona así. Ah, no, perdón, lo que colgué. Empecé a comerlo y ahí me recaté. Batata, 177 gramos. Quería 150, pero bueno, había eso porque estaba congelada y no lo quería romper. Repollo con un poco de condimentos. Quesito Roquefort. Piensa en soja esto. Un poco de mostaza. Y después mando un... Bueno, ya lo vas a ver. A Terry. Bueno, y ahora de postre, un poco de semilla de zapallo. Arándanos, qué lindo están esos arándanos. Uvas, que son riquísimas. Si nunca probaste uvas congeladas, vas a ver que es un antes y un después. Con gelatina y un buen batido proteico para meter esas proteínas del almuerzo. Y así laburando. Bueno, ahora galletitas de estas que me encantan. Un poquito de mate y así laburando. Bueno, pre-entrenamiento, un buen batido proteico de chocolate y café. Una ciruela que la otra vez, o sea, compré hace una banda y no soy de comer mucho ciruelas y las compré sin querer pensando, no sé, me equivoqué, habré pensado que eran uvas, lo que sea, compré una banda por internet, flashé y de vez en cuando las tengo que ir papeando, ¿no? Y aprovecho los días de recarga. Un poquito de avena, menos que la otra vez, pero igual 40 grameiros, bien, pero bien ahí, te los comés despacito. 60 gramos de pan, a veces me pinta si meter menos pan, por ejemplo tenía 60 gramos y si ponía 3 fetas eran 75 y dije bueno le pongo 75 y gasto más calorías ahora o pongo 60 justo y no tengo que recalcular nada y no tengo tanta hambre, así que bueno ya fue eso, un poquito más de mate si pinta que tengo el termo ahí y eso, ahora vamos a organizar un par de mails y a entrenar un ratito. Entonces acá voy a meter una super ensalada de aproximadamente 600 gramos de vegetales, de todo tipo de vegetales, con salsa de soja, 20 gramos de queso rallado, tiene ajo también, esto ya lo dejo preparado para la noche. Acá se está haciendo un zapallo, más o menos son 300 gramos y ahí quedan aproximadamente 200 gramos de pollo que los voy a mostrar ahora.
Bueno, y ahí está. Ahora lo está un poco mejor. Bueno, y ahí aproximadamente hay 200 gramos de pollo. Y después lo meto con la ensaladita y un poquito de mostaza ATR. Critican a los otros que no quieren trabajar. Che, bueno, mami, ¿qué pensás de...? Vos no me entendés, a mí. ¿Qué? Pues está... ¿Qué pensás de que vivo? Porque no es que yo te digo para que, solamente para que tengas un título, porque la universidad abre las cabezas, enseña a pensar, enseña conocimientos nuevos, enseña otra forma de razonar. Hasta ahí, porque muchas veces te dicen esto es lo que tenés que estudiar, tenés que aprender esto y te hacen pensar dentro de una caja. Sí, pero eso lo tenés que razonar, aunque tengas que estudiar esto. Porque después, si yo te tomo un examen, te lo voy a preguntar en forma razonada. Claro. Y no como dice el libro, si no sos un loro. Igual sigo pensando parecido, ¿eh? Igual te quiero. Y ahora, para cerrar el día, muy tranqui, 6 claras, un huevo, un poco de vegetales, con salsa de soja, mostaza, y ya con esto te termino el día. ATR. Así que bueno, eso, al final me voy a terminar durmiendo lo de mis viejos, que se me hizo un poquito tarde el día. Y ya no tenía ganas de volverme caminando muy a la noche, se me da too much. Así que eso, espero que andes bien, cualquier cosita podés escribir, comentar abajo si tienes dudas. Eso es lo que básicamente como, trato de, en los días de recarga trato de darme alguno que otro gusto más. Pero ninguna locura, me gusta como verás comer voluminoso una vez que como tantas galletitas y cosas así que quizás hacen que comas menos. Me gusta agarrar y comer un poco más cheto para ir metiendo esas gains y de manera saludable también, que eso también siempre viene bien. Estoy cuidando esta semana para hacer un poco de extra, estoy cuidando el codo y las muñecas esta semana, me estuvieron jodiendo un poco. Así que bueno, voy a estar haciendo más glúteos, abdominales, moviéndome un poco. Pero voy a descansar los brazos, que hace mucho no descanso. Y quería descansarlos. Me gustaría abajo que comentes vos. Y bueno, expliqué casi nada los días de recarga. Pero es básicamente eso, estar 3 días comiendo pocos carbohidratos y 3 días comiendo más carbohidratos. Y ahora es con los días que estoy comiendo más. Está bueno. Pero bueno, está bueno hacer balance, porque si siempre estás comiendo más, pierde la gracia. Entonces eso. Así que bueno, voy a cerrar el día, a ver un par de historias de Instagram, comentar algunas que otras cosas, quizás suba algún video, no, es muy tarde. Ah, igual mañana y paro. Bueno, eso, qué país, No sé, comentá lo que quieras abajo, que ande muy bien. Games. Bueno, ahora sí, contenido exclusivo para Patreon. Es más, ahora estoy metiendo una comida de Refit Day. Voy a hablar un poco de lo que prometí durante el video, que es lo que te puede servir muchísimo.